Ready for the questions. Okay. Estoy listo para las preguntas. All right. Sumati, wanna... Sumati. Buenos días, Guru Maharaj. Buenos días. Estaba charlando con un amigo mío, o mía. Y decíamos que en el mundo espiritual, Madre Yashoda, la relación que tiene ella con Krishna es muy diferente. Y se cayó todo. Very interesting. Como uno dice, ¿qué le pasó? Se ha evaporado. I think she was wondering about it so much that she That he was. just Se vanished. estaba preguntando tanto sobre Goloka que se fue allá. Bueno, yo puedo acabarla porque sé cuál es la pregunta. Gurmar le dice, cuidado que te vas a desaparecer tú también. La pregunta es, este devoto estaba muy asombrado al oír que Krishna no tiene pasatiempos de niñez, de infante en Goloka. Y Sumati quería preguntarte que confirmaras y dónde se encuentra esto. Right. Yeah, there are Gurmar dice, philosophies from a broader philosophical point of view, there de are un punto de vista filosófico más perspectives amplio, hay diferentes as other perspectivas. philosophical view is the difference between the La proper visión filosófica es que hay una diferencia present entre el lila manifiesto, así within como time and aparece, space and al interno de matter and espacio y that tiempo, manifestation y aquella manifestación del lila. doesn't come within the purview of our sensual, mental, intellectual Que no está experience. abarcada de nuestra Two aspects experiencia sensual y mental. manifest Los dos itself términos son in aprakata y prakata. and Prakata es manifiesto, a aprakata es strong inmanifiesto. point of the philosophy Y un punto muy fuerte de la filosofía es que no son diferentes. and what is meant by that is that Lo que quiere decir es que they're driven by the same powers. es el mismo bhava que los anima. Krishna has Krishna tiene pastimes, kumar, pasatiempos de pastimes, kaumarya, niñez, adolescent pastimes, pauganda, de muchachito y de kishor, adolescencia, kaishor. and he does not appear to age beyond Y al kishor. parecer, él no envejece más que Kishore. Él es siempre un adolescente. Un adolescente eterno. And that means even when he goes to Mathura Lo in que quiere decir que también cuando va a Mathura y Krishna Dwarka, él se queda con este aspecto de Kishore. from that you can understand that in the De Prakash esto childhood entendemos que kumar and Kishore the younger years su are niñez y su adolescencia. exclusively the Su niñez y manifested su, in Braj. They are bueno, not sus manifested edades in Mathura anteriores solo se or manifiestan en Vrindavan, but Braja. it is a unique feature Es una of Mathura característica at this point única del Braja Lila. in its boyhood. Su Adolescence niñez as well, but its adolescence, as I say, continues onto Mathura and y Dwarka su and edad de beyond. bebé. La de Kishore también se encuentra en Braja, pero también se encuentra en Mathura y Dwarka. I think as I what I'm saying here Lo que está from a broader diciendo perspective is that es que de un punto de vista all más ancho, del más ancho, that manifest in todos this world los are lilas que se manifest manifiestan en este in mundo también se another manifiestan en el world otro mundo, si or queremos. in essence, in En su esencia, form, precision, exactness, en cuanto a la forma y that exactitud, there's a very no es así. interesting Hay feature una of característica muy the interesante
della filosofia Gaudiya che mi surge alla mente che nadie ha intentato solucionar. E questo punto è sobre la naturaleza de la eternidad, porque en la eternidad no hay ni presente, ni pasado, ni futuro, es un tiempo eterno. Y es diferente que algo que nunca se acaba. Eterno quiere decir ni principio ni final. Entonces los Vaishnavas Gaudiya dicen que el lila de Krishna es eterno, que Krishna es eterno. No tiene ni principio ni final. Tiene lilas que también son eternos, sin ni principio ni final. Pero hay algunas características contradictorias de la filosofía Gaudiya. Y estos son que Krishna es constantemente, siempre discovering himself, descubriéndose a sí mismo. Hay principios en la eternidad. La manera que yo lo solucioné es determinando or nitya, I should say nitya nutana. Nitya nutana means nitya nutana. Nitya nutana quiere decir Krishna y sus lilas, etc. Son eternamente nuevos. That includes both, right? They seem to be contradictory, but parece contradecirse. Como si algo es nuevo, quiere decir que acaba de aparecer. Pero no, lo es eternamente. Es un concepto muy interesante, muy, muy diferente de la idea estética de la eternidad. Lo que estoy diciendo en relación a tu pregunta es que en su esencia el Prakatalila y el Aprakatalila son lo mismo, pero al mismo tiempo el lila es siempre fresco y nuevo. Y los lilas, el mismo lila, acontece de forma diferente cada vez. Algunos de nuestros teólogos gaudíes dicen que Krishna en Braja es siempre un kishor en el lila inmanifiesto. Otros dicen que no, que su niñez, su infancia, su niñez también están presentes. Los que dicen que solo existe como Kishore están subrayando esta característica y hablando de ella en relación a la experiencia que ellos mismos tienen. Entonces, si alguien entra a Goloka, Vrindavan, Braja, con un punto de vista ligeramente diferente, según el tipo de cultivación de su bhakti, si uno llega de un punto de vista de Sakya, de Vatsalya, de Madhurya, cada vez la experiencia va a ser un poquito diferente. Es como un teatro, es como un cine donde hay 10 películas al mismo tiempo, y que siguen siguiéndose. Como acaba la película, vuelve a empezar. Entonces, según el sadhana de uno, van a entrar en un prakash diferente. Comes their way, and in reporting about it, then they may emphasize that Krishna's own. Y cuando relatan sobre esta experiencia, van a decir cosas como esta, que es siempre Kishore.
Por eso que algunos dicen que las otras dos edades no se encuentran. Kavikarna pura hace este tipo de énfasis. Y en relación a este, él dice, una de las razones para el Prakatalila es para que Krishna pueda nacer efectivamente y para que Yashoda pueda tener un parto y un bebé. Mientras Vishwanatha Chakravarti Thakur, por ejemplo, él cita un verso, si me acuerdo bien, del Laghu Bhagavatamrita. El Bhagavatamrita Khan es como una versión condensada del Laghu Bhagavatamrita, del Brihat Bhagavatamrita. Uno es de Sanatana, el otro de... Bueno, de todos modos, dice que todos los lilas, Kaumara, Kaumarya, Pauganda, Kishore, están presentes en el Aprakatalila, de una forma u otra. Por ejemplo, tomemos Krishna con los demonios. Esto es algo más relativo a la dimensión prakata, pero algo también se encuentra en el aprakata, porque hay una especie de miedo a los demonios. Madre Yashoda tiene este miedo cuando Krishna se va a la foresta, que algo le pasa, que hay algo mal, pero nunca hay nada mal en Braj, en Goloka. Entonces, de formas diferentes, a niveles diferentes, a intensidades diferentes, la esencia de las dos edades se encuentra en el mundo espiritual. Otra manera de ver este asunto es que las excelencias del Kaumara Lila se encuentran en el Pauganda Lila. Juntas a la esencia del Pauganda Lila. Y todas se encuentran en el Kishore Lila. Sí, es que con esto yo ya no se entiende, no, ya no entiendo, lo siento. Pero dice que si a una mujer, el hijo de una mujer se hace presidente, él sigue viéndolo como su hijo, como su hijito, aunque todo el mundo le llame señor presidente. Pero también se encuentran ahí, en esos pasatiempos. También debería mencionar que la belleza del Pauganda Lila, que es muy céntrica en el Sakyarasa, es que el Pauganda Lila alcanza su estadio mediano y contiene todas las características del Kaumara Lila, y también se empiezan a ver las características del Kaishore Lila que ya se asoman. Ese es un punto aparte. Pero en general hay opiniones diferentes sobre estos detalles, que si de verdad nació allí, si son solo aspectos de Vatsalya Bhava que solo existen en el Prakata Lila. Si existen solo en el Prakata Lila, no quiere decir que en su esencia no existen en el Aprakata Lila. Pero sí existe una puerta para que tengamos acceso a cada uno de estos lilas,
y tener la experiencia de la niñez, de la infancia, todas esas edades de Krishna y quedarnos allí para siempre. Ahora, en nuestro caso del Gaudiya Vaishnava Sampradaya no es exactamente la puerta que preferimos, que escogemos. Volviendo a la analogía de la película, el Prakata Lila es el anuncio de la película. En el Prakata Lila, cuando Krishna va a Mathura, Krishna está en el medio de su Parakya Lila. En Vrindavan se encuentra Radha Kunda, Govardhana y todo. Y esta es la puerta donde nosotros queremos entrar al Lila. Krishna Das Kaviraj, el escritor original, él tomó 11 versos sobre la Prakata Lila y los convirtió en todo el Govinda Lilamrita. Por eso digo que se encuentra mucho más Vatsalya Rasa y Sakya Rasa en el Gaudiya Vaishnava Sampradaya, porque estos son los sentimientos que se manifestaron en el Gaudiya Sampradaya. En el Vallabha Sampradaya, es un contemporáneo de Mahaprabhu, ahí se encuentra más énfasis sobre el Vatsalya, el Balya Lila, la niñez. Su Sampradaya también es famoso por el Vatsalya Rasa. Mahaprabhu aprobó este Sampradaya de él, de Vallabha. Como Narottam Das Thakur dice, según como uno hace su adoración, le llega un resultado conforme. No te escucho. Ah, Sumati ha vuelto, ha regresado de Goloka. Ella dice, me perdí toda la respuesta, pero gracias de todos modos. Guru Nishtha dice, ¿puedo preguntar una cosa en relación? No lo escucha. Ahora sí me escucha. Mi pregunta es, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no estás llamando, trabajando? Y él dice, estoy haciendo las dos cosas. Me parece a mí un poquito problemático que el mundo material pueda facilitar algo como el parto de Yashoda y que el mundo espiritual no pueda favorecer esto, no pueda facilitar esto. ¿Cómo puede ser que el Swarup Shakti no pueda organizar todo esto? Guru Maharaj dice, bueno, esto es una manera de verlo
a través del lente de Kavikarnapur, como dije. Si vemos a los versos del Lago Bhagavatamrita, parecería que el lila del nacimiento también se encuentra. Tal vez no. Kavikarnapura tiene una opinión diferente. Yo digo que no es que no puede suceder. Lo que pasa es que cuando uno hace, gira una película en su lugar en vez que una escena, hay características especiales. Entonces la humanidad de Krishna es más humana aquí en la tierra. Y a veces el Prakata Lila se llama Nara Lila, el Lila humano. Y el Aprakata Lila se llama Deva Lila, el Lila divino. Se dice que a veces en Goloka los árboles Kadamba son más grandes, porque allá es más Aishwarya, más opulencia, más regalidad. Y aquí hay más dulzura, Madhurya. Pero esto hace sí que el mundo material sea aún más dulce. Por eso se dice que los sadhakas quieren irse al Aprakata Lila y los siddhas quieren irse al Prakata Lila. El Gopal Champu es una revisitación de todo el Braja Lila a través de los ojos de los devotos en el Aprakata Lila. Entonces en el Gopal Champu, los devotos, los siddhas en Goloka Vrindavan están escuchando la historia de Krishna Lila en la tierra. Como dije, cada uno quiere irse al Lila del otro. Entonces no es decir que es imposible, pero se presenta más de esta forma, que aquí en la tierra la humanidad de Krishna se despliega de forma más completa. Se encuentra el Deva Lila y el Nara Lila. Uno tiene más Aishwarya y el otro tiene más Madhurya, pero son lo mismo en esencia, esencialmente. ¿Te ayuda la pregunta, la respuesta? Sí, gracias. Guru Maharaj, tengo una pregunta también sobre esto. Si estos devotos del mundo espiritual vienen aquí y escriben sobre su experiencia, es concebible que haya diferentes siddhantas. ¿Puede comentar sobre esto? ¿Cómo armonizamos lo que, bueno, usted acaba de hacer, Kavikarnapur? Pero a veces son cosas que crean diferencias entre los grupos. Los problemas entre los grupos no se refieren a cómo se presenta la filosofía. El sectarismo que surge es debido a una disposición kanishta.
que quiere que queremos que todo nos quepa entre los oídos, en el cerebro, y esto es, tenemos una visión lineal, la filosofía misma, que uno puede memorizar en detalle. Se ve como la realidad, cuando en realidad nuestra filosofía es una aproximación de lo que es la realidad. Y ellos piensan esta era la realidad, solo así se puede ver las cosas. La filosofía en realidad es una manera de hacer que todo tenga sentido, pero ¿cómo podemos hablar de lo inconcebible? La historia, la filosofía son perspectivas relativas de la realidad y esto hay que tomarlo en cuenta. Lo que estamos discutiendo ahora es una perspectiva madhyama. Cuando uno se convierte en madhyamadhikari, ya no tiene enemigos porque su fe ya no es débil. Pero esto no tiene que ver con cómo los acharyas presentan la filosofía. ¿Cómo puede Baladev Vidyabhushana ser el discípulo de Vishwanatha Chakravarti Thakur, que tienen opiniones opuestas sobre el mismo asunto y algunos enloquecen? El sectarismo surge de la condición kanishta, lo que es inevitable. Tratamos de evitarlo, pero solo se pueden evitar avanzando espiritualmente. El kanishta tiene el problema de falta de discriminación que se manifiesta de dos formas. Uno es que todo está bien, todo es bueno. No, hay una filosofía y cosas que hay que evitar, no todo es bueno. Y hay una falta de... Los kanishtas no saben diferenciar. Por ejemplo, cómo uno lleva su tila, que es un detalle. Entonces la cabeza del kanishta empieza a girar. Entonces dice, si ese es un detalle, ¿qué más es un detalle? ¿Qué es lo que no es un detalle? Y se enloquece. Mientras la naturaleza del amor es duda, duda eterna. ¿Me ama o no me ama? La cosa interesante del estadio de Nishtha es que es una certidumbre llena de duda. Es una certidumbre. Tenemos la certeza de que esto es la realidad. El sadhaka tiene esta experiencia consistente. Tras haber eliminado los anarthas básicos, va a haber una experiencia estática, o sea, estable. Y luego va a ser extática, o sea, empiezan las lágrimas, empieza la dicha, la felicidad, las lágrimas. Entonces, tienen la certeza que esto es algo más grande que mi cabeza, que no me cabe entre los oídos. ¿Y ahora qué? No sé, pero hay posibilidades infinitas dentro de los parámetros. Entonces, hay una certidumbre.
Y también una duda también. Y también llega la realización que, uy, he estudiado 80 libros. ¿Y de qué se trata todo? De cantar Hare Krishna y de cantarlo sin ofensas. Y de hacer cada servicio como una meditación. Es toda una cuestión de absorber su mente. Y al final acabamos haciendo cualquier cosa en la vida, va a ser una meditación. Entonces el problema surge de la perspectiva kanishta. Y es bueno que se toquen estos temas. Yo he estado coherente en mi manera de representar las enseñanzas. He querido enfatizar una forma no sectaria de ver las cosas, siempre fijándome en los detalles, en los matices, las diferentes maneras de, por ejemplo, llevar al tilak. Fui a otras misiones y me dijeron su japamala, su beadbag, ¿cómo se dice? La bolsita del japa, del rosario, no está mal, está mal. Y lo dicen convencidos. Y yo me río, yo sonrío al oír estas cosas. Gracias, me ayudó mucho. Krishna Chaitanya. Hare Krishna, ¿se me oye? Sí. Mi pregunta tiene que ver con... Yo soy un enseñante, ¿no? Entonces a veces, cubriendo diferentes temas, uno me estaba preguntando, hay momentos donde los estudiantes quieren escuchar una buena historia. Y yo dije, las únicas historias que conozco vienen de mi tradición espiritual. Y ellos me dijeron, bueno, a lo mejor lo puede hacer de forma más mundana. Y me pregunté, no sé si puedo hacerlo. Entonces, le quería preguntar, sobre esto, lo de usar nuestras historias, pero hacer que no sean religiosas o espirituales. Tiene sentido. También a veces con grupos pequeños no tengo problemas. Estamos en el bosque. Algún niño me pregunta sobre la predestinación, el libre albedrío, y ahí empieza una conversación y se habla de eso. Algunos dicen así, algunos dicen esto, el otro. La otra cosa a veces me preguntaron que hiciera la ceremonia y cuando grupos nuevos se juntan al grupo yo usé la analogía de la semilla, de la enredadera, de echarle el agua. Pero esta es una analogía que se refiere al servicio devocional. Entonces me pregunto si hay problemas de diluir, si hay problemas de dilución de nuestra. Como dices, bueno, sí, se entiende tu pregunta. Cuando yo era más joven, me acuerdo que pensé que muchas interpretaciones del Bhagavad Gita no eran auténticas. Gandhi, la de Gandhi, por ejemplo, que es muy social, política en su orientación.
Hay algunas que son psicológicas. Etcétera. Pero con el pasar del tiempo me di cuenta que el Bhagavad Gita es tan rico que se presta a hacer una lección de asuntos socioeconómicos, sociopolíticos, psicológicos. Cualquier cosa uno saque del Gita es algo positivo, una lección, una clase, una enseñanza sobre la humanidad que expresa la llaneza del Gita. Al nivel espiritual se puede interpretar de formas diferentes también. Shankara tiene su interpretación, Ramanuja tiene la suya, y los devotos y nosotros la nuestra. Y esto es una ventaja, no es un defecto. Tomemos los lilas de Ramachandra, por ejemplo. Hay muchas enseñanzas en ese. Que no tiene nada que ver con el Bhakti Rasa, que en última instancia es ese sentimiento de Ramayana. Pero el 99%. Ah, no, dice que Ramayana es todo sobre Bhakti Rasa, pero el 99% de la gente no está abierta a esta enseñanza espiritual, trascendental. Transpsicológica. Lo leen y sacan enseñanzas, sin embargo. Enseñanzas morales, que no podemos construir una escalera al cielo, al paraíso, que es lo que quiso hacer Ravana, una de las enseñanzas. Es con una connotación religiosa, pero en el ámbito moral, claro, religión y moralidad son diferentes, son difíciles de separar y hay gente que lo quiere hacer. Hay gente que piensa que hay un justo y un equivocado reales, y que si sacamos el aspecto religioso, lo vamos a lograr, pero yo me pregunto qué es lo que nos va a quedar. Si hay un justo, un bueno y un malo, más allá de la esfera humana, ¿a quién le importa? Porque nosotros somos humanos. Porque si no hay un justo y un bueno y un malo, luego no, nada tiene significado y más vale que uno vaya a una escuela a matar niños como acaba de acontecer en Texas, suceder en Texas, no para involucrarme en cosas políticas de hoy día. Pero bueno. Digamos que la historia tiene la utilidad de la perspectiva que las adquisiciones materiales son los que nos hace feliz. Lo de tomar, de agregar, de acumular son los que nos hace feliz. Y mientras el amor es todo sobre el dar y el sacrificarse. Estas son enseñanzas morales que son aceptables en un ámbito escolástico, por ejemplo. Y estas son cosas que se pueden sacar de las diferentes historias del Bhagavatam, etc. Mientras nos hablan en realidad de algo mucho más elevado, no hay nada malo en usar esas historias y enseñanzas de otro punto de vista.
que pertenezca más a nuestra vida de día a día, en vez que siempre enfocarnos en el prayojana, de que no somos el cuerpo y todo eso. No es una manera de diluirlo, es solo decir parte de la historia. Si uno no tiene un apetito o una capacidad de digerir toda la realidad, entonces hacemos lo que pueda ayudar. Sajjana. Muchas gracias, Maharaj. Muy interesante. He estado estudiando el Chaitanya Bhagavata. Y noté mucha de la orientación del ángulo desde que Vrindavan Das Thakur habla de Mahaprabhu en relación al hecho que Chaitanya Mahaprabhu es Narayana, en vez de decir que él es Krishna. Y tenía esta curiosidad. No es que me moleste. Me parece maravilloso porque hay muchas descripciones de Mahaprabhu adorando al Señor Vishnu. Inclusive se encuentra. Se dice que el nombre de la deidad de Vishnu en la casa de Mahaprabhu es Adoksha. Entonces tenía esta curiosidad. Y también, antes que se me olvide, usted mencionó que el Chaitanya Mangala del Ochandas Thakur. Era una adaptación poética de la vida de Mahaprabhu. Y yo veo que en todas las biografías de los otros autores también veo que hay diferentes ángulos. Gurmay dice, hay dos características en el lila de Chaitanya Mahaprabhu. Una es lo ancho del lila y otro es lo hondo. En relación al aspecto ancho, es que el lila de Mahaprabhu es para todos, inclusive los que tienen otras orientaciones hacia Bhagavan. Mahaprabhu se fue a la India del Sur. Y esto es en relación al ancho. Prabhupada también hizo esto cuando él en Bombay había muchos devotos que tenían samskar para Rama Bhakti. La gente, los indios que iban a los hindúes que iban al templo. Entonces Prabhupada instaló la deidad de Ramachandra. Bhaktivinoda Thakur, hablando del ancho, antes que Prabhupada, el embajador de la Bhaktivinoda Parivara, llegara al occidente,
Nadie sabía nada de hinduismo. Era todo monismo, era todo Advaita. Pero el Bhaktivedanta que Prabhupada vino a llevar, resultó que muchos indólogos se interesaron de Ramanuja, de otros aspectos del Bhakti. Estas son otras formas de Vedanta, Vaishnava Vedanta. Ahora hay templos del Sri Sampradaya. En Estados Unidos hay sacerdotes importados de la India y Prabhupada fue el puente para todo, para que todo esto sucediera. Ellos solo tuvieron que cruzar este puente. Entonces, todos tienen conocimiento de Chaitanya Mahaprabhu. Ese es otro ejemplo de lo ancho, del aspecto de... Luego hay la razón interna para la bajada de Chaitanya Mahaprabhu, que él quería saborear el éxtasis de Braja. Los Goswamis todavía no habían desarrollado la filosofía del Sampradaya cuando se había escrito el Chaitanya Bhagavatam. Antes que saliera el Chaitanya Charitamrita, todos los devotos tenían mucha reverencia para el Chaitanya Bhagavata. Kaviraj Goswami muchas veces menciona el Chaitanya Bhagavata. Hay más énfasis sobre la profundidad. Está claro del libro de Krishnadas Kaviraj Goswami que a lo mejor quería decir Vrindavan Das Thakur. Dice que está claro que allí Chaitanya Mahaprabhu es Krishna. Él sabe que es Krishna. Y Nityananda Prabhu es Balaram. Hay una escena donde el autor dice que Krishna rodeados por todos sus devotos, no se puede comparar a la luna porque la luna tiene manchas, no se puede paragonar a Brihaspati porque Brihaspati es solo el gurú de los semidioses. Si hay algo a que le puedo comparar es Krishna rodeado por todos sus partocillos. Esa es una comparación buena. Y yo anhelo a entrar a este grupo de amigos por siempre y expresa sus sentimientos de Sakya Rasa. Pero sí es verdad, en ese texto hay más consideración de la aceptación de las otras perspectivas sobre Chaitanya Mahaprabhu. Cuando hubo la boda, la primera boda, la gente decía, se parecen a Sita y Rama, ¿no? Se parecen a Lakshmi Narayan. Y Vrindavan Das Thakur está diciendo todo esto, reconociendo la posición y la visión de todo el mundo. Pero él también lo hace muy claro que él es un Braja Bhakta y te repito, Krishnadas Kaviraj Goswami se enfocó más en la realidad interna. Pero después de muchas décadas de literatura
Ya habían escrito sus escritos los Goswamis y luego Kavikarnapur. Yo no dije que el Chaitanya Mangala de Lochan Das Thakur es un libro poético y que los otros no lo son, pero en comparación es particularmente poético. Él era bastante experto. Entonces, entre todos los autores, él es el más poético porque sabía cómo hacerlo. Cada autor tiene un estilo particular, pero son todas poéticas. Todos toman su licencia para explicar unos puntos. Los enfoques son diferentes en cada libro. Los detalles pueden variar. El lenguaje. En el Charitamrita, Kaviraj Goswami dice: este es Chaitanya Mahaprabhu, así como lo ve Rupa Goswami. Esto no es lo que está haciendo, lo que hace Vrindavan Das Thakur en el Chaitanya Bhagavata. Cada uno tiene su política, su prejuicio que quiere poner en primer plano. No quiere decir que uno sea menos verdadero que el otro, son solo perspectivas para sacar puntos diferentes. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Srimad Bhagavatam ki jai, Chaitanya Bhagavata ki jai, Chaitanya Mangala ki jai. Tenemos una pregunta más, si hay tiempo. ¿Cuál es? Desde los devotos de Brighton. Dandavat Maharaj Guru Maharaj, de todos aquí. Pregunta rápida. Oí el otro día. Acabo de acabar el capítulo 14 de la Dilila. Leí que cuando Mahaprabhu era un muchachito y encontró Lakshmi Priya en el Ganges y le dijo que adorara a él en vez que al señor Shiva. En el comentario, Prabhupada dice que Lakshmi era anteriormente Janaki y Rukmini, la esposa de Ramachandra y de Krishna en Dwaraka. Me preguntaba, la segunda esposa de Mahaprabhu, ¿cómo vemos a ella? ¿Cómo vemos a Vishnupriya? Ella también se le ve de forma diferente de devotos diferentes, a través de los ojos de devotos diferentes. En nuestro parivar, el énfasis es sobre Bhakti Devi, se le ve como Bhakti Devi. Ambas, Lakshmi Priya y Vishnu Priya, y justamente, se ven como manifestaciones de Vaikuntha.
de las esposas de Krishna. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu Bhakti Thakur la adoraba. El Chaitanya Mahaprabhu de Vishnupriya, en relación a Vishnupriya, Bhakti Thakur lo adoraba como Gaur En Vaikuntha se encuentra Bhudevi, Lakshmi, muchas diosas. Son todas Lakshmis. Pero hay tres diferentes manifestaciones. Entonces, creo que Vishnupriya se identifica con Bhudevi. Pero las dos, Lakshmi Priya y Vishnupriya, representan la esposa de Dios con un elemento de Aishwarya y se adoran en Vaidhi Bhakti. Porque de la perspectiva Raga Bhakti, de Raga Bhakti, si Chaitanya Mahaprabhu es Krishna y él es Radha al mismo tiempo, y si sacáramos Radha de Chaitanya Mahaprabhu, nos quedaríamos, eso sería Gadadhar Pandit. Gadadhar Pandit siempre está al lado de Chaitanya Mahaprabhu. Sachi lo pone a cargo de cuidarlo para que no se haga daño. Porque una vez en su locura Mahaprabhu trató de sacarse el corazón porque le dijeron que Krishna estaba en su corazón. Y Gadadhar lo apaciguó diciéndole, bueno, algo. Y luego, conforme Chaitanya Mahaprabhu se hizo más y más interno en su vida, Gadadhar Pandit se hizo más y más lejano y se enfocó en su adoración a Tolra Gopinath. O sea, Radharani se quedaba más alejada porque el Radha Bhava se estaba manifestando en Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, al final, Chaitanya Mahaprabhu es Krishna que finalmente realiza lo que es este Radha Bhava. El Shikshashtakam se encuentra en el final de Chaitanya Charitamrita. Está recopilado de forma muy sistemática de Krishna Das Kaviraj Goswami. Y en el último verso, en su comentario, Kaviraj Goswami dice: Y este verso lo habló Radharani. Ashlishava padaratam pinashtumam adarshanam marmarmaha. Ay, no me lo acuerdo. Yathatatava vidadhatulam pato yat prananatas tu seva napraha. Esto lo dice Radharani. Mahaprabhu tuvo éxito bajo la guía de Ramananda Roy, que le ayudaba en su separación de Radharani. Y también con la ayuda de Swarup Damodar, que Kaviraj Goswami identifica con Lalita Shakhi. Los dos, Ramananda Roy y Swarup Damodar, le consolaban y aconsejaban a Chaitanya Mahaprabhu para que desarrollara, para que se pusiera en los zapatos de Radharani. Entonces, Gadadhar tiene que quitarse del medio para que todo esto se manifieste. Pero él es Radharani de Gauralila. Y Lakshmi Priya y Vishnu Priya se pueden ver solo de un punto de vista de Vaidhi Bhakti. Cuando Mahaprabhu tomó sannyas, justo antes Vishnupriya sabía lo que iba a pasar. Le dio una mirada a Chaitanya Mahaprabhu y Chaitanya Mahaprabhu
entendió y empezó a hablarle diciéndole, eso se encuentra en Chaitanya Mangala. Mahaprabhu le dijo, en este lila, tú y yo hemos vuelto y nuestro lila es darle bhakti a todo el mundo. Darle bhakti al mundo que está confundido por Maya. En este lila tenemos que llorar para las almas acondicionadas. Y entonces ella le dio permiso para que tomara sannyas. Le doy sus bendiciones si quieren. Una fo otra forma de ver todo esto es que Vishnu Prima nos dio Mahaprabhu, le dio Mahaprabhu a todo el mundo. Y esta es la profundidad de Chaitanya Mahaprabhu. Mientras el aspecto Vaidhi Bhakti es su activismo social, que bueno, también era un medio para lograr su realidad interna. Kirtana Prabhave Smarana Swabhave. A través del Kirtan uno puede tener acceso en la verdadera meditación sobre las razones internas de su descenso. Entonces, Vishnu Priya corresponde a la energía, a la esposa del Yuga Avatar. Vishnu es Triyuga, no aparece en Kali Yuga. ¿Cómo no? Sí aparece. Chandrakalao aparece de forma disfrazada. Entonces, hay el aspecto de la amplitud y el aspecto de la profundura. Uno es Gornarayan, el otro es Krishna mismo. ¿Y qué tiene que está haciendo Krishna así? Y bueno, todo es todo lo que explica el Chaitanya Charitamrita. Y Bhaktivinoda Thakur estableció deidades de Vishnu Priya y Chaitanya Mahaprabhu en el Yoga Pit, lugar de nacimiento. Y en su propio bhajan, él, Bhaktivinoda Thakur, tenía deidades de Gaura Gadadhar. ¿Está bien? Sí, muchas gracias, Vishnu Priya Devi Kijai. Gaur Bhaktavrinda Kijai. Haribol. Nos vemos la semana próxima. Muchas gracias. Answers to the questions and have a wonderful week. And we'll make a couple announcements for devotees to stay on. Haribol. Haribol.